Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, eh, comentarles un expediente. Hemos aprobado en la mañana de hoy el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género para el periodo 2013-2018. El objetivo es... Eliminar la discriminación que pueden sufrir las mujeres en cualquiera de los ámbitos de su vida. Y para ello, este plan contempla 137 medidas específicas distribuidas en seis áreas de intervención. Es la primera vez que un plan de estas características aborda la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y en contra de la violencia de género de una forma conjunta y con un enfoque integral. Si recuerdan, hasta ahora lo que, lo que era habitual, la, un plan de igualdad por un lado y otro de lucha contra la violencia de, de género. Los principios rectores que inspiran el plan son nueve. Unidad, un enfoque integral, la transversalidad de la eh, perspectiva de género el aumento del acceso a las estructuras de poder y a la toma de decisiones por parte de las mujeres, la cooperación y colaboración entre instituciones, la colaboración con los agentes económicos y sociales, la participación e implicación de toda la sociedad, la atención a la diversidad y la promoción de la autonomía de las víctimas de violencia de género. Como les decía, el plan se estructura o establece seis áreas de intervención. Una es la política institucional de género, otra sería la participación, otra la educación, eh, otra la cultura y el deporte, la economía y el empleo, la salud y la calidad de vida y la atención integral a las víctimas de violencia de género. Se presta especial atención, el plan presta especial atención a las necesidades de las mujeres que viven en el medio rural así como a los colectivos que entendemos son más vulnerables a la discriminación, como son las mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, las mujeres mayores o las que tienen un mayor riesgo de exclusión social por pertenecer a alguna etnia o por ser inmigrantes. Además, el plan incide en el desarrollo de programas de prevención y sensibilización dirigidos a jóvenes y a menores. Al final eh, hay que volcarse en estos programas porque es un problema en muchas ocasiones de cultura. ¿no? Como saben, este plan era un compromiso del presidente Herrera, un compromiso de, de legislatura. Lo hemos ampliado el periodo a seis años, el periodo de vigencia, un año más que tenían los anteriores, si recuerda, los anteriores tenían cinco años, y está previsto que en 2016 se revise todo el plan para poderlo adaptar al contexto económico y social de ese momento, de 2016, y a la a futura estrategia para la igualdad que ha anunciado la Unión Europea. Se trata de un plan. Entendemos abierto y dinámico, de forma que cada consejería de, del Gobierno, de la comunidad, plasmará en sus presupuestos partidas para desarrollar cada año acciones concretas. Eso sí, sin perjuicio de, de que de estas aportaciones, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidad, Oportunidades consignará a este plan al, durante todo el periodo algo más de 42.300.000 euros. Ha sido un plan, entendemos, muy participado, se ha dado mucha participación. El borrador del plan, aparte de pasar por diferentes filtros y por diferentes mesas, eh, estuvo también disponible en la página web, en el espacio de gobierno abierto, para que los ciudadanos hiciesen alegaciones, sugerencias, etcétera, etcétera. Hemos dado una nota de prensa muy extensa donde explicamos cada una de las áreas, de las seis áreas, intentamos señalar alguna de las principales medidas. Y pasamos, si les parece bien, al segundo expediente. El segundo expediente es, un, es de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Se trata de la aprobación de un decreto que hemos aprobado esta mañana. Eh, aunque les he dicho que el decreto es de la Consejería de Agricultura y Ganadería, lo que es cierto es que eh, se ha hecho iniciativa conjunta de dos consejerías. La de Consejería de Agricultura y Ganadería, como les decía, y la de Fomento y Medio Ambiente. Este decreto lo que hace es regular en nuestra comunidad el uso de los cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas para la alimentación de especies necrófagas. Este decreto permite seguir manteniendo los niveles de seguridad alimentaria, mejorar la situación de determinadas especies necrófagas que estaban variando sus hábitos alimenticios y sus hábitos de vida y. Además, reduce los costes de gestión de las explotaciones ganaderas al no tener que recoger los animales fallecidos. Saben ustedes que Castilla y León tiene una importantísima, seguramente, sin duda, la más amplia de España, eh, de población de especies necrófagas de nuestro país. Tiene ahí los datos: 6.000 parejas de buitres leonados, que es el 24% del total nacional, etcétera, etcétera. Saben ustedes que cuando apareció la enfermedad de las vacas locas, la, la encefalopatía espongiforme transmisible, la Unión Europea estableció la obligación de retirar del campo los cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas, por lo que dichos cadáveres dejaron de estar disponibles en el campo para su consumo por estas especies. Ante esta situación, una vez que ha pasado el tiempo y viendo que además eh, el comportamiento de estas aves estaba variando, estaba girando, eh, la Unión Europea ha decidido eh, modificar la normativa. Lo que hemos hecho es adaptar el decreto, porque nuestro territorio afecta mucho, adaptar el decreto a la normativa europea. El decreto que hemos aprobado hoy mantiene lo que se llaman muladares para que los, estas aves se alimenten y normaliza las condiciones de autorización de los mismos. Pero además permite también el abandono de cadáveres en campo de las eh, explotaciones en régimen no intensivo de todas las especies ganaderas. Ante, eso sí, se restringen las zonas donde se puede abandonar estos animales. ¿no? Con lo cual, eh, como les decía, también beneficia mucho al ganadero, beneficia porque hay menos gastos, hay un ahorro para los ganaderos, que antes tenían que retirar las especies y además disminuye algo que se estaba produciendo, que es el ataque de estas aves al ganado vivo, como consecuencia de que, bueno, solo se las dejaba alimentar en ciertos eh, espacios, lógicamente estaban cambiando su comportamiento y estaban empezando a atacar animales vivos. Cambiando de, de departamento y pasando a la Consejería de Sanidad, eh, un expediente. Se trata de una inversión que supera los 6.400.000 euros para la gestión y el mantenimiento energético en los dos hospitales de, de la provincia de Ávila: el Hospital Provincial y el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Que va a permitir una gestión energética en estos hospitales públicos, fijando unos objetivos de ahorro para reducir el coste final de la factura por electricidad, gas, gasóleo y agua. Es una experiencia piloto que, hemos empezado, que vamos a empezar por, este, por este, estos dos hospitales y que poco a poco iremos extendiéndolo al resto de los hospitales. En la Consejería de, de, presiden, de la Presidencia, perdón, un, un expediente. Se trata de una subvención de 35.000 euros para las entidades locales eh, que desarrollen el, el programa Añoranza. Eh, son Saben ustedes que es el programa Añoranza tiene que ver con eh, la vuelta durante un tiempo determinado de emigrantes eh, a Castilla y León. Y por último, y dentro de cambiando de consejería a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, eh, la aprobación de un gasto de algo más de 1.700.000 euros para cumplir con los compromisos establecidos en la Junta General de Accionistas, que por unanimidad acordó la disolución y posterior liquidación de la sociedad León Alta Velocidad. Esto se produjo, como saben, el 4 de diciembre. También, y les vamos a, a pasar un, una copia, eh, quería comentar muy brevemente, les vamos a dar una copia, aunque ayer eh, algunos de ustedes se hicieron eco y, 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 y hoy algún medio lo ha recogido, eh, es, se trata de un informe que hemos conocido ayer, el 15 de mayo, que ha hecho la Fundación Bancaja y el Instituto Valenciano de investigaciones económicas, donde presentaron el informe Desarrollo Humano y Pobreza en España. Según este informe, les doy un resumen del informe, nuestra comunidad, Castilla y León, es la comunidad española que más ha mejorado en el nuevo índice de desarrollo humano. Ustedes saben que para calcular el, el índice de desarrollo humano se tienen en cuenta eh, variables como el valor de la salud, en lo que respecta a la esperanza de vida, la educación, los años esperados de educación y también el bienestar. ¿no? Pues es la comunidad española, Castilla y León, que más ha mejorado en el nuevo índice de desarrollo humano. Al pasar de ocupar el puesto 11 en 1980 al puesto 6 en 2010, solo seis comunidades autónomas han mejorado: Madrid, Aragón, Castilla y La Mancha. Mejoraron un puesto. Asturias y Galicias mejoraron cuatro puestos. Castilla y León, cinco puestos. Además, Castilla y León es una de las seis comunidades en las que la desigualdad disminuyó durante el periodo de crisis, 2007-2010. Es una de las seis comunidades en la que la desigualdad ha disminuido durante la crisis. Además, Castilla y León es la tercera comunidad en, el, en la que menos ha caído el índice de desarrollo humano a lo largo de la crisis solo por detrás de cataluña y navarra además Castilla y león es la tercera comunidad en la que menos ha caído el índice de bienestar material a lo largo de la crisis 95 puntos frente a 137 de la media española el, el documento se lo se lo, se lo ha acompañado con algunas tablas para que eh, conozcan el detalle. Además, Castilla y León es una de las solo cinco comunidades donde la desigualdad no ha aumentado en el periodo de crisis. Y además, y por último, nuestra comunidad es la segunda comunidad con mejor comportamiento del índice de pobreza económico durante la crisis, solo por detrás de Cantabria. Yo creo que estos son datos positivos, son datos que es bueno conocer, porque al final nos hemos quedado y muy someramente con el dato de la pobreza, ¿eh? a pesar de ser positivo.